Saludos hermanos y amigos de la Catedral de la Esperanza. Mi nombre es Sacha Rivera Zárate y actualmente dirijo el Ministerio de Misiones de nuestra Iglesia. El domingo 31 de mayo del 2020 estaremos celebrando el Día de la Gran Comisión. En este día se exhorta a todos los hermanos y amigos que conozcan más sobre las misiones a nivel mundial y también la importancia de orar y ofrendar por nuestros misioneros. El tema de este año del Día de la Gran Comisión es compasión en medio del caos. ¿Y cómo están actualmente los misioneros siendo compasivos en medio del caos? Están, número uno, preparando equipo protector para donarlo a los diferentes hospitales de las comunidades donde ellos sirven. También están dando charlas sobre la importancia de prevenir el COVID y preparando material educativo para ello. Y también están dando alimento para satisfacer el hambre de sus comunidades. Definitivamente es muy importante en este momento nosotros dar gracias por el cuidado de Dios sobre los misioneros, por las personas que han aportado con sus ofrendas y han orado por ellos. Y por eso nosotros queremos exhortarles en este día a que nos acompañen el Día de la Gran Comisión. Ayudemos a que los misioneros sigan siendo luz y sigan llevando las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús en medio del caos. Dios les bendiga. Hi, we're Mark and Melissa Young of Envision Philippines. We're here in Manila, Philippines, one of the most densely populated cities in the world, 24 million people. Our ministry is partnered with a local CNMA church, and together we're focused on urban poor ministry. So like you, we're in a lockdown. It's a very severe lockdown, actually, across the whole island of Luzon. And one of the challenges we have is that the community that we serve is disproportionately impacted. The lockdown means they can't work. And if they can't work, they can't feed their families. And so just imagine a very densely populated community, 10 by 10 home, 15 people, 100 degrees out, and you're really, really hungry and you haven't eaten for 2, 3, 4, 5 days. And you keep hearing things about food coming in, but it's not happening. Mm-hmm. And so what we're seeing is frustration and anger. We're also seeing the church begin to shine. One of the goals that we have is to, through the church, feed as many in the community that we can. To date, we've been able to feed about 2,000 people, mm-hmm. and we hope to continue to do that over the next few months. We've really been inspired by the action of the local church into their communities. We're seeing the pastors and their wives and the leaders all go into homes praying for people, helping to distribute food. It really is a blessing both to us, but also the communities that they work in. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Jonathan Muñoz. Me da mucho gusto que en esta mañana nos acompañes en este culto virtual de la Catedral de la Esperanza. La verdad es que Dios es bueno y más que bueno, que aún en medio de esta pandemia, de esta situación que atraviesa el país, nos permite a través del internet reunirnos allá desde tu casa, yo desde la mía, sabiendo que nuestro Dios está en todo lugar, en todo momento. Y no importa las circunstancias, su nombre siempre será exaltado y glorificado. Eso me hace recordar en Mateo 16, 18, donde Jesús le dice a Pedro que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. En otra versión dice, ni siquiera el poder de la muerte podrá prevalecer contra ella. Y es que hoy en día podemos, en medio de este distanciamiento social, estar más que agradecidos porque el Evangelio de Jesucristo se está predicando. Las buenas noticias de salvación están siendo proclamadas. Y muchas personas están viniendo al conocimiento de la verdad, aún en medio de lo que estamos viviendo. ¿Y tú por qué das gracias al Señor? Sé que hay muchos motivos por qué dar gracias y te invito ahí donde estás, que inclines tu rostro
y que juntos presentemos este tiempo delante del Señor, dándole gracias por lo que Él es. Señor, te doy gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque ahí donde cada uno de mis hermanos está, tú le estás acompañando. Tu poder está con ellos. Gracias, Señor, porque podemos estar seguros que ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir, nada, ninguna cosa creada nos puede separar de ti. Gracias, Señor, porque tu obra tú la sigues trabajando, nos sigues dando forma en el torno eterno de misericordia y gracia. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestras peticiones y en el momento adecuado, según tu gracia, según tu voluntad, tú vas a responder. Gracias, Señor, porque grandes cosas has hecho por tu pueblo. Te doy gracias, Señor, porque jamás, jamás nos fallarás. Te ruego, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo se pasee en medio nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Te invito a que me acompañes y que juntos cantemos a ese Dios que jamás nos falla, a ese Dios que grandes cosas ha hecho por su pueblo. Vamos, cantemos. Cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias. Tu pueblo, tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Al recordar, no tengo duda que lo mejor y lo peor de mí estuviste siempre ahí.
en el dolor y en la promesa, cuando mi fe pasando el fuego está, me protege tu bondad. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Siempre hay más en el futuro, en la montaña y en el valle estás. Un camino abrirás. Donde me llames, yo te sigo. Y si las olas me llegan a hundir, sé que tú vendrás por mí. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó lo acabará. Mi futuro seguro está, Él fue bueno ayer, siempre lo será. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Dios les bendiga, es un gozo estar nuevamente juntos adorando a nuestro Dios. Yo soy José Amel y soy parte del equipo pastoral de la Catedral de la Esperanza y quiero saludarte y quiero darte la bienvenida a ti que tal vez estás con nosotros por primera o segunda vez o llevas unas pocas semanas participando con nosotros de nuestro culto de adoración. Nos alegramos mucho que estés con nosotros y esperamos que este tiempo sea de mucha bendición para tu vida y la vida de tu familia. Yo también quiero aprovechar la oportunidad y darle las gracias al grupo de jóvenes que nos ha dirigido en la mañana de hoy en el tiempo de adoración. Ha sido de mucha bendición para mi vida y para la vida de la iglesia también. Así que antes de comenzar con el tiempo de predicación, te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás en tu casa y cierres tus ojos y nos concentremos por un momento en hablar con nuestro Dios y luego recibir la palabra del Señor. Mi querido Padre en el cielo, yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque estás presente en nuestras vidas y en el tiempo en que estamos viviendo como sociedad, como país, en esta crisis mundial por la cual estamos atravesando. Nosotros sabemos que tú te estás moviendo, que tú estás bendiciendo y que tú estás alcanzando a aquellas personas que sin ti están perdidas. Ayúdanos a nosotros no solamente a vivir mostrando y enseñando tu evangelio, ayúdanos a encarnarlo, Señor, ayúdanos a
internalizarlo en nuestras vidas, Padre Santo, hasta conocerlo, para que cada día de nuestras vidas podamos estar más cerca de ti y que nuestro corazón y nuestra mente anhelen conocerte y pasar tiempo contigo, para que mientras más te conozcamos, más podamos darte a conocer, Señor. Este tiempo que estaremos juntos, ayúdanos, Señor, a escuchar con claridad tu palabra, a preparar nuestro corazón y nuestra mente para ella, Señor. Y a mí te pido que me ayudes a compartirla con claridad, con la unción que únicamente proviene de tu Espíritu Santo, Señor. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro de Lamentaciones en el Antiguo Testamento, ¿sí? Hay un libro en el Antiguo Testamento llamado Lamentaciones, que está dedicado a escuchar el llanto, el clamor de quien lo escribe, ¿verdad? Referente a lo que el pueblo de Israel pasó cuando fueron conquistados y cómo se sintieron. Tiene unos versos que tal vez son muy relevantes para nuestras vidas en el día de hoy. Yo quiero comenzar leyendo algunos de estos versos para tal vez poder establecer un tono a la conversación que quiero que tengamos en la mañana de hoy. El capítulo 3 del libro de Lamentaciones comienza diciendo: yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz. Una y otra vez y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos. Me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones. Me obliga a vivir en las tinieblas como los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escapar, me ha puesto pesadas cadenas. Por más que grito y pido ayuda, él se niega a escuchar mi oración. Ha sembrado de piedras mi camino, ha torcido mis senderos. El autor de esta carta claramente está atribulado. Está sufriendo y está pasando por un gran momento en su vida de pérdida. No se siente bien y esos versos claramente demuestran lo que está ocurriendo en su corazón, en su mente. Porque la realidad es que todos nosotros enfrentamos pérdidas, todos hemos atravesado por algún tipo de pérdida en nuestra vida, especialmente o probablemente durante estos últimos 60 días que hemos sido transformados en la manera en que no solamente estamos viviendo, sino con la realidad de lo que enfrentaremos en las próximas semanas, donde tal vez nos reintegremos a la nueva normalidad de la vida, ¿verdad? ¿Qué has perdido? ¿Te has puesto a hacer una lista tú en tu casa durante estos días de las cosas que tal vez has perdido, que son significativas para ti? ¿Trabajo? ¿Dinero? ¿Alimento? ¿Celebraciones importantes para tu vida? Tal vez tristemente has perdido un familiar durante estos pasados 60 días o tal vez alguna oportunidad de trabajo. Tal vez tus vacaciones soñadas se cancelaron y tal vez también perdiste tu salud y tantas otras cosas que de manera subjetiva y personal cada uno de nosotros hemos perdido, que tienen un gran significado para nuestras vidas. La realidad es que alguien dijo una vez que la vida se puede resumir simplemente en una pérdida continua. Desde que nacemos hay pérdidas naturales. La seguridad del niño cuando está en los brazos de su madre, que según crece tal vez se pierde, la inocencia, la juventud, la libertad cuando llegamos a la adultez, la belleza que teníamos en la juventud se va perdiendo según entramos en años y ya no somos los mismos, y también se pierde la energía, y si hasta has estado saludable la mayor parte de tu vida, la realidad es que tal vez en esta etapa final de tu vida comienzan los achaques y las dificultades y la pérdida de la salud física. Esas son pérdidas naturales por las cuales todos nosotros atravesamos. Hay otras que no todo el mundo las enfrenta, pero pueden ser igual o tal vez más dolorosas que esas pérdidas naturales, ¿verdad? La pérdida de la inocencia no porque creciste o maduraste, sino porque alguien te la arrebató por un abuso, por una situación que enfrentaste en tu vida. La pérdida de una amistad porque te traicionó, porque te abandonó,
porque te dejó. La pérdida de un hijo o de un familiar muy cercano, que son personas que se van y sentimos una gran ausencia en nuestra vida porque no las tenemos ya con nosotros. Y yo he pasado un par de situaciones en estas últimas semanas que tal vez quisiera compartir contigo, que me han puesto a pensar sobre esto un poco. Precisamente hace unos días atrás estaba revisando el programa de los correos electrónicos de mi computadora y por pura casualidad encontré un email, un correo electrónico de hace más de 15 años, de una amistad que me escribió por una situación que teníamos, que estaba pasando entre nosotros, y me escribió un correo electrónico porque parece que en ese momento no había otra manera de contactarme o de hablarme. Y yo leí este correo que tiene más de 15 años de viejo, ¿verdad?, de tiempo, y leyéndolo pude sentir el dolor que él estaba sintiendo en el momento que lo estaba escribiendo, porque le había fallado, porque yo no había cumplido tal vez con mi responsabilidad como amigo, como compañero, ¿verdad? Y lo interesante de ese momento fue que esta persona escribió que el problema no era mío, el problema era de él, por siempre tenerme a mí en súper alta estima, en un pedestal tal vez mucho más alto del que yo merecía. Y fue de momento una experiencia interesante y medio dolorosa para mí saber y darme cuenta que unos años atrás yo pude provocar tanto dolor a una persona que era mi amigo en ese momento, ¿verdad? Y lo sentí profundo en el corazón. Y no solamente me pasó eso, sino que hace unas semanas atrás yo estaba visitando a mis padres en su casa y mi mamá me compartió que habían encontrado hace unos días atrás unas notas de mi abuelo de cuando yo era niño, porque él murió cuando yo tenía 8 o 9 años, de una reflexión que él escribió sobre el Salmo 23. Y yo recuerdo la imagen viva de mi abuelo, no recuerdo tal vez su voz, no recuerdo muchas cosas de la relación que tuvimos cuando yo era niño, pero sí la sensación de poder de momento leer sus palabras, leer una reflexión, ahora que yo predico la palabra de Dios regularmente. Cuando comencé a leerla me di cuenta que estaba escuchando la voz de él y me invadió un sentimiento que yo simplemente comencé a llorar en ese momento. Y los que me conocen saben que eso no es la norma para mí. ¿Por qué me pasó eso? Porque tal vez la pérdida que yo tuve en mi vida hace más de 30 años fue ahora que pude darme cuenta de tal vez la falta que él me pudo haber hecho, y escuchar, leer el escrito de él me recordó su persona y comencé a llorar en ese momento y me di cuenta de la importancia para cada uno de nosotros de que nosotros procesemos estos momentos de pérdida en nuestra vida. Si no lo hacemos bien, nuestro corazón va a ir en la dirección de la negación, del racionalizar estos dolores, de la ira, de la amargura, o probablemente o tal vez caer en algún tipo de conducta adictiva. Pero yo quiero presentarte la realidad de lo que la palabra de Dios nos ofrece a cada uno de nosotros para enfrentar estos momentos difíciles donde tal vez estamos perdiendo o hemos perdido algo significativo en nuestra vida. Un solo verso es importante, es necesario para compartir este tiempo. Es el sermón que Jesús predicó, el sermón del monte, que lo encontramos en el capítulo 5 del libro del Evangelio de Mateo, versículo 4, que dice: dichosos o bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y en esta mañana la premisa o la tesis de lo que yo quiero compartir contigo en este tiempo es que en el tiempo que nosotros estamos viviendo, con las dificultades que estamos enfrentando, con la segura pérdida que de alguna manera tú y yo estamos enfrentando en el día de hoy, nosotros tenemos que darnos permiso para llorar. Para llorar por la realidad que hay una promesa profunda aquí de parte de Dios para cada uno de nosotros, que aquellos que lloran van a ser
consolado. O sea, un consuelo tal vez inesperado, porque a nosotros no nos gusta llorar, a nadie le gusta estas expresiones de llanto donde no nos vemos bien, no nos sentimos bien, donde tal vez producen dolor en nuestro corazón, pero hay una bendición escondida aquí en ese momento de lamento y de llanto. Y fíjense que el verso lo primero que nos indica es la realidad, que aquellos que lloran son los que son consolados. Y nosotros estamos tal vez acostumbrados a escuchar la palabra o la realidad de que cuando tú ayudas a otra persona, que tú vas a ser ayudado, que tú vas a ser consolado, pero no. Jesús en el Sermón del Monte nos dice que aquellos que lloran serán consolados. El consuelo es una bendición, es una sorpresa también, es una promesa para cada uno de nosotros. Es algo necesario que necesitamos cada uno de nosotros, que solamente proviene de su mejor manera de parte de Dios. ¿Y por qué únicamente proviene de Dios el verdadero consuelo para nuestras vidas? Porque el consuelo de Dios viene por aquel que conoce nuestro dolor y nuestra pérdida. Una de las cosas más valiosas para mí de mi relación con Cristo, además de la salvación que Él me da a mí por su gracia, que me la regala, que tuvo un gran costo para Él porque Él entregó su vida por mí y derramó su sangre en la cruz del Calvario para que yo pudiera tener esperanza, para que yo pudiera recibir el perdón de pecados, para que yo pudiera llegar a la eternidad con mi Dios y con mi Salvador a través del sacrificio de Jesucristo. Además de esa salvación que yo he recibido por gracia, que tú también puedes recibir si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. La realidad de poder reconocer y descansar en el hecho de que Dios conoce mi dolor, cada situación que yo he enfrentado, cada pérdida de mi vida que yo he enfrentado, Él la conoce, me alivia y me ayuda a mí a descansar en la realidad, que ese consuelo es posible porque Dios está con nosotros. Solamente en la fe cristiana eso es posible. La realidad que hay un Dios que está en su gloria, en la eternidad, en su trono, y abandona todo eso para entrar en este mundo, para sufrir contigo, para sufrir por ti y por mí, para sufrir con y por nosotros. Es importante para mí recordarme cada día eso en mi vida, porque yo puedo dar gracias y alabanzas porque Dios está conmigo. Él conoce el dolor de la separación, el dolor de la traición de un amigo, el dolor de la enfermedad, el dolor de la injusticia, el dolor del silencio de Dios, el dolor de lo más profundo de nuestro corazón que nos invita a clamar al cielo que por qué nos sentimos abandonados, como lo hizo Jesús allí en la cruz. Él conoce esa angustia profunda de cada uno de nosotros porque Dios está con nosotros. Y por eso es que Pablo puede decir cuando le escribe la segunda carta a la iglesia en Corinto, ¿verdad?, que en medio de las situaciones que nosotros todos podemos enfrentar, en el caso de él, que él está enfrentando, hablando en ese capítulo 4 de los tesoros en las vasijas de barro, ¿verdad?, cuando él dice que nosotros nos vemos atribulados en todo, pero no estamos abatidos, perplejos, pero no estamos desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque Jesucristo está con nosotros. Y no solamente Él entiende nuestro dolor, pero ese refugio que nosotros podemos encontrar en Él nos permite a nosotros recibir el consuelo de Dios, sabiendo que ese Dios no está distante, que ese Dios entiende nuestras lágrimas, entiende nuestro dolor. Y cuando yo pienso en eso, simplemente puedo decir gracias, Señor. Y que la gloria siempre sea a tu nombre, porque tú me entiendes y siempre estás con nosotros. El consuelo lo recibimos por aquel que conoce nuestro dolor, pero también el consuelo lo recibimos por aquel, el único, que puede transformar nuestro dolor. Porque Dios no solamente está con nosotros, es Dios en nosotros también. Y esto es una experiencia que únicamente van a tener aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y han reconocido que necesitan de Él. Porque todos nosotros pasamos
por dificultades. Todos nosotros tenemos pérdidas, pero aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador, aquellos reciben la promesa de el Consolador para sus vidas, el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros y es Dios en nosotros. Y por eso es que Pablo nuevamente cuando le escribe esa carta a la iglesia en Filipos dice que él está convencido de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la podrá terminar, nos podrá hacer perfecto, nos podrá llevar al lugar correcto que nosotros todos estamos dirigidos, porque es el Espíritu Santo en nosotros quien hace esa obra completa. Y ese es el Espíritu que no solamente nos consuela, que nos santifica, que nos capacita para vivir una vida más cerca de Dios, pero es él también el que transforma el dolor, el que transforma la pérdida en una situación que no solamente se vuelve en un momento de edificación para nuestras vidas, pero que también cobra un nuevo propósito cuando nuestro dolor y nuestra pérdida es transformada para el beneficio de otros. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 17 dice que los sufrimientos, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. El sufrimiento, el dolor transforma nuestra vida interior y nos permite a nosotros ser transformados a la imagen y a la semejanza de Jesucristo. Todo eso es posible, no solamente por el consuelo que viene del Dios que conoce nuestro dolor, del Dios que está con nosotros, sino también del Dios que está en nosotros y transforma nuestro dolor no solamente para la edificación propia, para la fortaleza interior, pero que también lo transforma y usa nuestro dolor y nuestra pérdida para el beneficio de otros. Dios a través de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 1. Hay un versículo espectacular, como yo digo, hermoso para nuestra vida, que de momento nos permite a cada uno de nosotros ver estos dolores, estas pérdidas, estas situaciones difíciles con una nueva perspectiva para cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Alabado sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, escribe Pablo aquí. Padre misericordioso y Dios de toda consolación, reconociendo que Dios es el misericordioso y que nuestro Padre en el cielo es el Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Fíjate lo que dice aquí, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No hay ninguna de ellas que se escapa, no hay ninguna de ellas que está lejos de la intervención de Dios para nuestra vida, para el beneficio de nosotros y el beneficio de otros. ¿Por qué? Porque con ese mismo consuelo que nosotros de Dios hemos recibido, también nosotros podemos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. ¿Alguna vez tú has pensado que la situación difícil, el dolor y la pérdida que tú estás enfrentando en tu vida puede ser una bendición para una persona en el futuro o una persona que está caminando al lado tuyo o simplemente una bendición de Dios para otro? Yo sé que en momentos de dolor y dificultad esto es un poco difícil de procesar, pero permíteme compartir contigo una historia que yo tal vez has escuchado de mí antes, que tal vez he compartido en algún momento en la iglesia. Hace un poco más de 10 años yo tuve la oportunidad y la bendición de participar en el Instituto Haggai. Y fue durante ese mes que yo estuve participando de esta escuela que Dios realmente confirmó mi llamado al pastorado. Allí fue que yo entendí que Dios realmente me quería a tiempo completo en su ministerio. Y allí yo conocí un compañero, ¿verdad?, que estuvimos juntos aprendiendo durante ese mes. Él venía de las Filipinas. Y este joven, el primero o el segundo día que estábamos allí, estaba compartiendo un poco de su historia. Y él, a mí me impresionó porque él comenzó diciendo que desde los 17 años él había sido nombrado pastor en su lugar, en donde él vivía, ¿verdad?, por la denominación a la cual él pertenecía.
17 años y había servido fielmente a Dios por más de 10, 12 años. Creo que tenía más de 30 y pico de años cuando eso ocurrió. Había tenido una vida fructífera, un ministerio fructífero de mucha... Y había sido muy fiel a Dios. Y luego de todos esos años, su esposa queda embarazada. Y cuando su esposa queda embarazada, que el niño nace, se dan cuenta que el niño tiene discapacidades mentales o físicas, no recuerdo en este momento, pero venía con algunas situaciones. Y él, esto causó un gran trauma para su vida, una gran dificultad. Y comenzaba tal vez hasta una crisis de fe media profunda para este compañero pastor que conocí allí. Y él comenzó, y él contaba que él comenzó a hacerle preguntas a Dios. ¿Por qué? Porque a mí yo he sido fiel, como si Dios lo estuviera castigando, como si Dios lo estuviera penalizando por algo. Y él trataba de encontrar la razón por la cual Dios le estaba permitiendo pasar por esta difícil prueba. Y él no entendía y no sabía por qué. Pero simplemente continuó amando al Señor y sirviendo al Señor. Y unos años más tarde lo transfieren o lo cambian de iglesia y comienza a pastorear una nueva iglesia. Y cuando llega a esta nueva iglesia se da cuenta que hay una gran parte de la población de esta iglesia que tienen hijos como los hijos, como el hijo que él tiene, con algunas discapacidades mentales o físicas. Y él no entiende, no había entendido hasta ese momento el porqué, pero se da cuenta en ese momento que si no es porque él había sido padre de este niño, él no podría entender el dolor de todas estas familias que en este momento él ahora se convertía en su pastor. Yo creo que en aquel momento este versículo de 2 de Corintios obtuvo una gran, un gran significado para su vida. ¿Por qué? Porque el Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Bienaventurados aquellos que lloran, porque serán consolados. Consolados por un Dios que conoce tu dolor, porque Dios está con nosotros, sufrió con nosotros, sufrió por nosotros para que pudiéramos recibir la salvación y ese consuelo. Consolados por un Dios que transforma nuestro dolor, porque Dios en nosotros, a través del ministerio del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, que nos transforma, que puede ser capaz que ese dolor se convierta en un algo edificante para nuestra vida, que fortalezca nuestra fe, que nos acerque a Dios, aunque tal vez en el momento que nosotros estamos atravesando esa pérdida y ese dolor se nos hace difícil verlo, pero es Dios en nosotros que hace eso posible. Dios a través de nosotros, que con el consuelo que nosotros hemos recibido del Padre de toda consolación, es posible que nosotros entonces podamos consolar a otros. ¿Por qué? Porque así como Él conoce nuestro dolor, de momento nosotros conocemos el dolor de aquella persona que Dios ha puesto en nuestro camino, de aquella familia que Dios ha puesto en nuestro camino, para que podamos entender lo que ellos están atravesando y podamos decirles, ¿sabes qué? Yo sé que es duro, yo sé que es difícil, pero así como Dios estuvo conmigo, Dios también puede estar contigo, porque nuestro Dios es el Padre de toda consolación. Todos nosotros hemos perdido algo en estos días. Todos nosotros hemos tenido grandes pérdidas, algunas de ellas que han sido incapacitantes para nuestras vidas, que nos han detenido, que han descarrilado nuestro camino y nos han tirado a un lado que nosotros jamás pensábamos que íbamos a llegar. Pero ¿sabes qué? Aquí hay esperanza. Hay esperanza en un Dios que nos ama, que nos conoce, que ha sufrido con nosotros, que nos restaura, que nos salva, que nos capacita para bendecir a otros y de momento trae un nuevo propósito a nuestra vida porque nos damos cuenta que nuestra vida, por más rota y dañada y afectada que esté por esos dolores y esas situaciones, puede ser útil en el plan de redención de Dios para alcanzar a otro. ¿Te habías dado cuenta de eso alguna vez? Que Dios te quiere usar,
que Dios te puede usar. Para la gloria de su nombre hay un nuevo propósito en tu vida cuando nosotros entendemos y recibimos del Padre de toda consolación su consuelo. Hay buenas noticias, hay esperanza. Y lo sé porque es en ese mismo libro de Lamentaciones, en ese mismo capítulo 3 de Lamentaciones, que mientras el autor está escribiendo se da cuenta que sí, se siente de una manera, se ha sentido abatido, afligido, se está lamentando por todo lo que han perdido, pero hay un recordatorio aquí. El verso 21 de ese capítulo 3 dice, pero algo más viene a la memoria, lo cual a mí me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Y en Él nosotros tenemos que aprender a esperar. Poner nuestras vidas en sus manos, buscar, entregarle a Él nuestro llanto y buscar de Él el consuelo perfecto que únicamente viene del Padre de toda consolación. ¿Y sabes qué? Dios hará algo nuevo en ti, algo nuevo en mí, y nos permitirá vivir una nueva esperanza, una nueva perspectiva para cada uno de nosotros que nos ayudará no solamente a caminar y estar más cerca de Dios, pero tal vez nos capacitará y nos preparará a cada uno de nosotros para que podamos consolar a otros y ayudarnos al menos a que se acerquen un poco a Dios, sabiendo que en Él no solamente hay esperanza y consuelo, lo más importante es que hay perdón de pecados y vida eterna. Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador. Él es bueno. Sus misericordias no se acaban. Muy grande es su fidelidad y en Él cada uno de nosotros podemos esperar. Por eso es importante lo que yo comencé diciendo esta mañana, que especialmente en este tiempo es importante que cada uno de nosotros nos demos un permiso para llorar, para sacar esos sentimientos profundos que tenemos y no simplemente elevarlos al aire con un grito que tal vez necesitamos hacer, elevarlos al cielo y decirle a nuestro Dios, yo necesito de tu consuelo. Yo te necesito a ti hoy, ahora, porque mi corazón está destrozado. Mi vida se está derrumbando y la única esperanza que me queda eres tú. Yo no sé cuánto tú has perdido. Yo me he dado cuenta de algunas cosas que yo necesito ir a donde Dios y pedirle que me ayude, que traiga consuelo a mi alma, que traiga paz a mi vida. Y ha sido unas semanas un poco difíciles, tal vez para mí, y te comparto, ¿verdad? Es difícil a veces para nosotros los pastores decir, no estamos bien, necesitamos ayuda, necesitamos el consuelo de Dios. Yo doy gracias a Dios porque yo sé que Él está conmigo y que me está enseñando a descansar y a esperar en Él. Me está enseñando a llorar, me está enseñando a ser transparente y vulnerable, me está enseñando a confiar cada día de mi vida más en Él. Porque Él es el Padre de toda consolación y en Él encontramos consuelo. Yo te voy a invitar en esta mañana a que de momento tengamos un tiempo de silencio que tal vez especialmente por aquí, por las redes, va a sonar, va a parecer un poco incómodo. Unos segundos tan siquiera para que en este momento miremos nuestra vida interior. Y le pidamos a Dios y a su Espíritu Santo que nos dirija a esas pérdidas que tal vez tuvimos hace mucho tiempo, que las escondimos y las enterramos y no queremos saber de ellas, pero que son necesarias, que para que nosotros podamos tener una espiritualidad emocionalmente saludable, comencemos a trabajar con ellas. Para que cuando nosotros nos demos el permiso de abrir nuestro corazón delante de Dios, Él, su Espíritu Santo, ministre a nuestras vidas y nos ayude a ser más fuertes, a recibir el consuelo de Dios
y nos prepare para que en unos momentos, nuestro, un futuro no muy lejano, podamos ayudar a otra persona a ser consolada por parte de Dios. Dios te va a sanar. Dios te va a usar. Dios te va a dar una nueva esperanza. Dios te va a bendecir. Dios es bueno y sus misericordias no se agotan. ¿Qué te parece si inclinamos nuestro rostro y presentamos nuestro corazón y nuestra mente delante de Él? Y por unos segundos en silencio le invitamos a que examine nuestro corazón y nos ayude a ver qué heridas hay, qué dolores tenemos, qué pérdidas estamos enfrentando que necesitan, que Él anhela consolar en cada una de nuestras vidas. Y le entregamos nuestro corazón y le decimos, haz algo nuevo en mí. Haz algo nuevo en mí para tu gloria, para tu honra, siempre. Padre bueno, que conoces cada detalle de nuestro corazón, cada detalle de nuestra historia, de nuestra vida, que conoces el futuro de cada uno de nosotros, porque tú todo lo sabes, a ti venimos con la completa seguridad de que tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestro espíritu, Dios, para que podamos ser valientes y abrir nuestras vidas delante de ti, permitir que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón, en nuestras heridas, en nuestros dolores, en nuestras pérdidas, Dios, y la sane en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, que es el único que puede hacerlo, el que abrió el camino y compró nuestra vida con su sangre. Ayúdanos, Señor. Como dice el autor del libro de Lamentaciones, Señor, que en ti esperaremos. En ti esperamos recibir consuelo para nuestras lágrimas, porque estamos llorando, Señor. Gracias, Señor. Gracias, porque prometes tu presencia en nuestra vida todos los días hasta el fin, porque en ti encontramos esperanza y consuelo. En el nombre de Jesús. Amén. Hacer tú de mí que puedas.
todo viene de ti. Dios vino nuevo hasta mí. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti hoy yo me entrego, un camino harás, un camino. Haz lo que quieras hacer tú de mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios vino nuevo hasta mí. Dios vino nuevo hasta mí. Dios vino. Haz lo que quieras hacer tú de mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios vino nuevo, haz de mí. Dios vino nuevo, haz de mí. Dios vino nuevo, haz de mí. Saludos a todos los que nos están viendo allí desde sus hogares. Mi nombre es Oscar García y soy uno de los pastores aquí en la Catedral de la Esperanza. Y queremos como iglesia tomar un momento para reconocer a un grupo de personas en particular. Estamos en mediados de mayo y eso significa que se está acabando el semestre escolar. Uno que ha sido particularmente difícil y retante desde sus comienzos en enero, como recordamos, con los temblores, y después en marzo, cuando tuvimos que comenzar este asunto del distanciamiento social, con todo lo que eso ha traído. Así que queremos, ahí en familia donde están, si hay estudiantes, queremos reconocerte, queremos celebrar el trabajo que has realizado en este difícil semestre. Buen trabajo. Sabemos que ha sido difícil, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Queremos también reconocer a los padres que han tenido que tener un rol tal vez un poco más protagónico, activo en la educación día a día de los hijos, ya sea ayudándolos a conectarse, ya sea recordando los trabajos que hay que hacer, ya sea corrigiendo, comunicándose mucho más tal vez con los maestros. Queremos reconocer esa labor. Todo eso mientras muchos continúan llevando a cabo responsabilidades de sus trabajos y obviamente las responsabilidades en la casa. Así que queremos reconocerlos también, padres. Padres a hijos, abrácense, agradézcanse, celébrense unos a otros, dense ahí un buen high five, porque sabemos que ha sido difícil. Y queremos también celebrar a nuestros maestros.
tenemos gente en nuestra congregación que son maestros y que han tenido que estar ajustándose a esta nueva realidad, desarrollando destrezas nuevas o aplicando algunas que ya tenían a la nueva realidad, y queremos celebrar porque sabemos que también ha sido muy duro para ustedes como maestros. Celebramos a aquellos que son maestros en contexto de escuelas y también, claro está, celebramos a aquellos que son maestros dentro de nuestra iglesia, ya sea con los niños, con los preteens o con los jóvenes. Buen trabajo, lo celebramos y les pedimos que tomen este tiempo, aunque ha sido muy difícil y uno ya está como loco por terminar y ya no tener que pensar más en eso, que lo celebren y que agradezcan a Dios, que se celebren unos a otros. Escríbanle una nota a su maestro, a su maestra, de agradecimiento. Entre ustedes como familia, celebren y sepan que como iglesia también les celebramos. Muchas felicidades, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por el tiempo que hemos tenido juntos esta mañana. Y antes de terminar, quisiera hacer un par de anuncios finales. El primero es recordarle a todos, ¿verdad?, que para los niños y para los Holy Preteens tenemos una clase de escuela bíblica lista en la página de la Catedral de la Esperanza, kdspr.org, en la sección de recursos. Allí puedes encontrar la clase para que te sientes con tus hijos, con tus sobrinos, con algunos niños de la comunidad donde estás viviendo y puedas compartir un poco de la enseñanza bíblica. Y también les recordamos que esta semana continuamos con nuestras clases ya en la parte final, los martes, de la lectura eficaz de la Biblia, que la está dando nuestro hermano Josué Nieves, el jueves de las disciplinas espirituales con el pastor García, y por supuesto el miércoles en la noche a las 8 de la noche nuestro tiempo de oración juntos como iglesia. Y les animo a prepararnos para el día de la Gran Comisión, que celebraremos el 31 de mayo, ese domingo, que estaremos hablando un poco más sobre misiones y estaremos levantando una ofrenda especial para los obreros internacionales de la Alianza Cristiana y Misionera, que como nosotros, la gran mayoría de ellos están en un proceso de cuarentena, pero allí donde están, siguen ministrando a sus comunidades, siguen sirviendo al Señor fielmente. Y vamos a escuchar algunas historias de algunos de ellos en las próximas semanas. Así que los dejo, les bendigo, los extraño. Creo que ya pronto tal vez se va a acercar la fecha en que nos podamos reunir de alguna manera, tal vez juntos en nuestra facilidad. Pero mientras llegue ese momento, seguimos por aquí, por Facebook y YouTube, en nuestro culto de adoración el próximo domingo a las 11 de la mañana. Para terminar en esta mañana, yo te invito a que tal vez hagas tuyo ese versículo de Lamentaciones capítulo 3, los versos del 22 al 24, y tal vez repítelos conmigo para que puedas hacerlos, los personalices, y nos vamos con esos versos como una bendición pastoral. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión nunca se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande es su fidelidad. Por tanto, yo diré: el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. Que el Señor te bendiga.